El paté se echa a perder de la noche a la mañana. Porque si lo hace, nunca lo sabrás por el sabor. ¿Quién demonios eres? Ah, buenos días, Archie. Hola, Solcito. ¿Conoces a este tipo? Sargento Archibald Sparks, le presento al idiota. Vic. Vic Trowbridge. Hola, Vic. ¿Qué hiciste? ¿Llamar a este tipo anoche mientras me bañaba? Archie, ¿te llamé ayer mientras él se estaba bañando? No, Solcito. Tu reputación de hacértela difícil permanece intacta. Bien, porque odiaría que esto fuera incómodo. ¿Quiénes son ustedes? Policía militar. Unidad de captura de desertores. Meredith Cole, desertora capturada. ¿Eres soldado? No en mi libro. Vístase, cabo. Claro, sargento. Oye, cariño, Vic, ¿podrías poner café? ¿Café? ¿Por qué no te metes el dedo? Eso es lo que tuve que hacer mientras te bañabas. Solo iré a ponerme algo. Buena idea. ¿Dónde te recogió? Yo la recogí. Es la nueva mesera de Partisans. Es una mala zona. Me pidió que la llevara a casa. Sí, claro. Sabía que yo la seguía. Necesitaba dónde esconderse. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Por qué huyó? Encontramos a la CPL Cole en abandono del deber por el asalto al comandante. Asalto con manos, lesiones leves sufridas. Salida a toda velocidad. Gracias, chicos. Sé que fue de última hora. Bueno, salúdame a tu gente y espero que tu papá se mejore, gracias. ¿Vale? Feliz Navidad, chicos. Adiós. Ese altavoz debió estar reparado hace horas. Las vacaciones no son momento de relajar la ética laboral. Daniel, feliz Navidad. Tengo otras 9 horas. Veo que alguien se saltó su ración de espíritu navideño. Oye, oye, bájale. Vamos. Cuando te dijeron que consiguieras un cuarto, nadie se refería al baño. Tomé una para el camino, capitán. Dios. Y ten, no es que te lo merezcas. Un buen bono navideño. ¿Comprende? Bono de Navidad. ¿Crees que te engaño? El Paso Juárez, por favor. ¿Quieres un boleto? Sí, uno. Bueno, está bien, ya casi. ¿Hay algo bueno que creas que...? Esto es... ¿no tienes como un papel de regalo, una cinta navideña? ¿Sabes? Yo solo algo así... ¿Una tarjeta navideña? Hola, Polly. ¿Tu café está más fresco de lo que estuvo ayer? Sí, bueno, tomaré una taza de todos modos. Todos los pasajeros, prepárense sus boletos en la mano, por favor, y diríjanse a la puerta B para abordar. No, cariño, te prometo que estaré en casa antes de que despiertes. Y diles que la señorita Dorothy está a cargo y tiene razón, no puedes cenar helado. Muchísimas gracias, cariño. Me lleva la chingada. ¡Pedazo de mierda! ¡Desperdicio! Gracias. Oye, campeón. Espere su turno, por favor. Sí, solo quiero saber si esta cosa se adentra o solo pasa por fuera de Texas. Bueno, puede preguntar adentro. Escucha, amigo, yo no... Maldito Texas. Cariño, ¿qué? No, bebé, Santa no puede traerte un perro, ya tenemos uno. Sé que apesta, pero bueno, los perros hacen eso a veces. Espere, no se vaya. Cariño, te llamo más tarde, sí, te amo. Vámonos. La historia de mi vida, cariño. Alhamdulillah. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Mi nombre es Daniel Gon y seré su conductor en esta parte del viaje. Nuestra siguiente parada es Picadillo, Texas. Está como a 6 horas de aquí, así que acomódense, relájense y disfruten de la Nochebuena con nosotros. Eso es muy interesante. Venga, esa es de nuestra línea de elegancia. La banda. Lo cual es genial si se bañan después de registrarse. Pero si se esperan hasta la mañana, necesitan algo más cítrico, más... fresco. Exacto, es por eso que creamos la línea Sunburst. Lindo. Sí, es lindo. Para mi hijo Stevie. Es muy navideño. ¿Crees que es inapropiado? No, es solo que es de último minuto. De último minuto está bien. Suelo llegar tarde, así que... ¿Recordaste comprar pilas? A nadie le importa el esfuerzo siempre y cuando el juguete funcione. ¿Es ella? ¿Lo es? La vi abordar un autobús una hora antes de que llegara su alerta. No pensé que el ejército se esforzara buscando desertores. No, la mayoría deambula por su cuenta o son atrapados por hacer algo estúpido, como pasarse una luz roja o por robo. ¿Y esta Cenicienta? Su abuelo es senador. ¿Vergonzoso? Solo si no la encuentran. ¿Su abuelo es veterano? 4 aplazamientos. Brigada Dick Cheney. ¿Por qué huyó? ¿Acaso importa? ¿Sabe? Es Nochebuena, sargento. Trabaja muy duro para encontrar a esta niña. El ron Pope me da energía. Eso es desagradable. No es algo que un hombre debería beber solo. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Disculpa. Eres Menolaus. ¿Dónde estabas asignada? ¿En Irak? ¿Crees que soy militar? Alhamdulillah. ¿Tú no eres militar? Camiones militares de Colburn. 9 meses en Bagdad. Usted llama, lo llevamos. ¿Condujiste los 10? ¿Qué son los 10? Los últimos 10 kilómetros hasta el aeropuerto de Bagdad, la carretera más peligrosa del mundo. Nuestro conductor aquí es Mad Max. ¡Todos sujétense! ¡Tranquilos, amigos! ¿Alguien vio sus parches? ¿Parches? Como colores de pandilla, insignias. No tenían ninguno. ¡Forajidos! ¡Genial! ¿Qué se supone que significa forajidos? No son forajidos, son nómadas. De acuerdo, ¿qué se supone que significa eso? Pequeños ayudantes de Satanás. ¿Se dieron la vuelta para seguirnos? ¡No! Disculpen mi lenguaje, amigos, pero al parecer solo nos estaban jodiendo. No hay nada de qué preocuparse. ¡Oye, cuidado! ¡Deténla! ¡Deténlo ahora! ¿Podrían ustedes dos venir conmigo, por favor? Los demás se quedan. Soy entrenador de fútbol. Sé primeros auxilios. ¡Checa esa! No tengo señal. ¿Alguien tiene señal? Fuera de área. 9 meses en Irak. Amigos muriendo a mi alrededor. Ni siquiera se me poncha una llanta. Oye, tranquilo, amigo, tranquilo. Conseguiremos ayuda, conseguiremos ayuda. Ah. Oye, bájela. ¡Hora de irnos! ¡No hay llaves! ¡No hay llaves! ¡Se llevó las llaves! ¡Tú! ¡Ya viene! ¡Oh, mierda! ¡Tú! ¡Hijo de puta! Vamos ahora. Ahora, salgan de ahí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Hijo de la chingada! ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde? Oh, no. Sugiero que volvamos al autobús ahora. Salgamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, chicos! ¡Todos sujétense! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Doug? ¡No nos movemos! ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Esperen! ¡Esperen, paren! ¡Es un idiota, pero no puedes dejarlo! No nos detendremos. ¡Vamos, viejo! ¡Corre, esperen, corre, corre! ¡Esperen! ¡Toma mi brazo! ¡Cierra la puerta! Gracias a Dios. Bebé. Hablaremos después. Lo siento. ¡Ah! ¡Ah! Walter Lindley. Señor Lindley, está manejando 20 toneladas de acero. Úselas. Tiene formación médica. ¿Hay algún botiquín ahí arriba? Espera, no, no. No, en realidad no. No lo necesitamos. Yo sí. Tengo que detener la sangre. Hay un pañuelo o algo, o gasa. La bala acaba de rozar mis costillas. Solo es una herida superficial. Nadie tiene un maldito tambor. Yo tengo. Ay, Dios mío. Solo envuélveme. Apretado, ¿de acuerdo? Motor. ¿Quién tiene celular? Llamen al 911, patrulla de carreteras. Están intentando y no hay servicio. Maldito Texas. ¡Hey! 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 ¿Y qué hay del radio del autobús? No sirve. ¡Ah, mierda! Tenemos que salir de la carretera. Si paramos, morimos. ¿Entendieron? Si paramos, estamos muertos. Hay una desviación. Quizás hay un pueblo allá arriba. No veo nada. ¿La tomamos? ¡Tómala! ¡Jesucristo! A ningún lado bueno. ¿Quieres dar la vuelta y volver, cariño? ¿Quieres que te lance de culo por la ventana y que nuestros amigos se ocupen de ti? Puede que no sea tan indefenso como crees. ¡Guarda eso! Deshuesadero. ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Más rápido, maldita sea! ¡Muévanse! ¡Al edificio! ¡Vamos! ¡Está cerrado! ¡Alguien ayúdeme! ¡Métanse! ¡Viejo! ¡Estamos totalmente jodidos! Sí, será mejor que huyan. ¡Está cerrada! ¡No se detengan! ¡No se detengan! Es un callejón sin salida. ¡Suban estas cosas! Vigila la parte de atrás. Sí, claro, yo lo hago. ¡Ayúdenme! Oye, entrenador, ¿cuál es tu nombre? Yarbrough. Jerry Yarbrough. ¿Cuántos tiros te quedan ahí, Jerry? Déjame verla. Señor Yarbrough, tal vez debería dejarla verla. Ella está entrenada. No, está bien. Haremos la cuenta. Esa arma tiene 13 balas. Después de que el motociclista recargó, le disparó una vez a este tipo, una vez al aire y una vez a ti, dejando 10 proyectiles. No me disparó a mí. Sí, sí lo hizo. No, no lo hizo. Revisa tu cuello. Ahora, has disparado 4 tiros hasta ahora, Jerry. Has desperdiciado el 40% de nuestra munición y no le has dado a nada. Nos dio algo de tiempo para lograr hacer esa valla de ahí. Deberías darme el arma. Sí, búscate la tuya. Oigan, esperen, se están yendo. Quizás tus disparos sí los ahuyentaron. Así es, corre, pendejo. No, no. Los nómadas no huyen. ¿Qué dices ahora, soldado? No está corriendo, idiota. ¿Qué está haciendo entonces? Está yendo por refuerzos. ¿Qué? Oh, no es nada. Bien. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Excepto que... ya sabes... que me dispararon. Háblame de tu hijo. Se llama Steve, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 4. Tiene 4. ¿Y le gustan las cosas del ejército, como esos juguetes que le conseguiste? Sí, le gustan. ¿Sabes qué? No lo sé. No lo conozco. Puedes preguntarle a cualquiera que me haya dado trabajo. Soy un ser humano bastante útil, digo. Cuando Carol quedó embarazada, yo solo como que... ¿Huiste? Sí, huí. Así que ahora regresarás. ¿A Carol le gustan las sorpresas navideñas? Sí, ella y su nuevo esposo saben que voy y... Bien, les compré un regalo. ¿Qué es? Un boleto de autobús a casa. ¿Cómo te llamas? Sam Cotter. Meredith Cole. celular no funciona, ni siquiera puedo enviar mensajes. Solo están sentados allá afuera. ¿Qué están haciendo? Cariño, cariño, tengo estas cosas. Quítatelas, ten. Cariño, aquí tienes. ¡Ándale! ¡Anda! Ah, sí. Soy Maudie. Soy Annabelle. ¿Annabelle? Sí. Voy a calar las luces. Mira, mira. ¡Ah, fregado! ¿Las luces? Deberían de ver esos tipos corriendo por aquí. Son como un montón de cucarachas. Mantén la cabeza abajo, conejo. No le están disparando las luces, eso es bueno. Están guardando las municiones para nosotros. ¿Con esto? ¿Así? ¿Puedo usar la linterna? Ten. Gracias. Cuídame la espalda. Por muy humilde que sea, querido Dios, por favor, no me dejes morir aquí. Miren, 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 miren. Con esto podemos hacer un cañón. Un cañón. ¡Pum, pum! Para defendernos. Lo siento, no hablo español. ¿Hablas español? No, lo siento. Lo siento, debí aprender en la secundaria. Tomé clases. Lo que necesito es algo para despacharlo. Para aprenderlo. No tienen... ¿Es una pintura? Ay, no me entienden. Déjame ver, déjame ver. No, no lo tienes. ¿Qué tal esto? No, eso no tiene nada. Yo lo hallo, yo lo busco. Aquí tienen, aquí tienen. No sé lo que hace, pero sigue haciéndolo. Podrías ayudar, ¿sabes? Oh, ¿quieres mi ayuda, cariño? De acuerdo. Al construir una barricada, probablemente sería tonto usar cosas que exploten. ¿Eso te ayuda? Se enfriará. También el frío quema, viejo, por si no lo sabías, ¿acaso? Toma, un analgésico. Gracias. Le di. Creo que le di. Fallaste. El tipo se escondió detrás del tanque de petróleo. ¿Están todos bien? ¡No hagan ruido! ¿Sam? Sí, estamos bien. ¿Entrenador? Sí, estás bien. ¿Conejo? No mames. ¿China? Su nombre es Desiree. ¡Cállate, conejo! Sí, estoy bien. ¿Cuántos hay allá atrás? Miren lo que encontré aquí atrás. ¿Ven? Justo ahí. Vamos, Annabelle. Es horrible aquí. Es algo hermoso. Ten cuidado. Sí. Ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Ves esos viejos refrigeradores? Habrá otro justo ahí. ¿Cómo lo sabes? Porque ahí es donde estaría yo. Tienes buena cobertura. Abren fuego en nuestra barricada y luego en la mitad del patio. ¿Eres como una cazadora o algo así? Soy una elfa oscura del 12.º grado. ¿Qué? Soy apta para torneos de tiro con arco. ¿No has oído hablar de la alianza de metanfetaminas? Convenciones de videojuegos. ¿Esos fenómenos que corren por el bosque disfrazados de magos? No somos tan diferentes de los fenómenos que se disfrazan de soldados para matarse unos a otros, pero sí es la idea. Bueno, de hecho estaba en camino a California para una competencia de tiro con arco. Así que la cosa con arco, el... Sí, técnicamente conocido como arco, está en el autobús con el resto del equipaje. ¿Y eres una elfa oscuro calificada para torneos? Sí, pero eso significa que soy una arquera competitiva. Le disparo a objetos, no a personas. Bueno, estos tipos son animales, no son personas. Vamos, busquemos al resto. Vamos. Vamos. ¿Estás bien, amigo? Lo siento, viejo. Te dejo. Que tengas una feliz Navidad. Saluda a la señora Fenómeno y a todos sus pequeños fenómenos. Archie bebe el rompope. ¿Cuántos más son? Contamos 7. ¿Dónde estaban? De acuerdo. Digamos que estos somos nosotros. Los llamaremos Dasher, Dancer y Prancer. Están aquí junto a este granero. Vixen está junto a este montón de refrigeradores. Comet... Donner, y luego aquí cubriendo el camino entre la puerta y la oficina está Blitzen. Te saltaste uno. Cupido. Cupido fue por ayuda. Me sorprende que no hayan intentado quemarnos. Temen hacerlo. Los incendios se ven a lo lejos. No. Están esperando que llegue el resto de la manada. Quieren compartirnos. ¿Conoces a estos imbéciles? Salí con un motociclista un tiempo. Dijo que tripulaciones de nómadas son como langostas. La mayoría están dopados con metanfetaminas. Anidan un área por un tiempo. Roban lo que necesitan, comida, combustible, dinero, mujeres. Luego siguen adelante. Mi novio se aventó 5 años en prisión. Ni siquiera sudó. No le temía nada. Pero estos nómadas sí que lo asustaban. Entonces juguemos a la defensiva hasta que llegue la ayuda. Los retrasamos. Sí, alguien tiene que venir a buscarnos tarde o temprano, ¿no? No, Nuestra próxima parada sería en Picadillo, Texas. Cuando no lleguemos, vendrán a buscarnos. Podemos aguantar todo ese tiempo. ¿Podrías escucharme un segundo? No aguantaremos ni 2 minutos si intentan derribar este lugar. ¿Prefieres el autobús? Porque eso funcionó muy bien para la universitaria y el señor Shampoo. Tú eres la razón por la que estamos en este camino, entrenador. Podemos aguantar. ¿Podrías cerrar la pinche boca? Disculpen mi lenguaje. Pero Picadillo no era una parada oficial. Si no nos paramos ahí, solo pensarán que nos paramos en otro lugar. Nuestra próxima parada es El Paso, 500 kilómetros más lejos. Significa que ni siquiera sabrán que desaparecimos en las próximas 6 horas. Sí, para entonces nuestro señor Cupido habrá vuelto con los motociclistas. Tú eres la experta. Digo, ¿qué hacemos? Es una niña. ¿Cómo sabemos que no pasó su gira lavando baños en Ohio? ¿Qué hacemos? Ya se los dije. No se detengan. ¿Qué haces, anciano? ¿Un soplador de hojas? ¡Aquí abajo! Pinche anciano, loco de mierda. ¿Qué fue lo que viste en él? Me hizo reír. ¿Intencionalmente? ¿Qué haces? Oh, nada. Algunas veces dibujo. Hago bocetos de caricaturas para ganar un poco de dinero extra. Dibujo novelas gráficas. ¿Puedo ver? En verdad no es nada. Es solo... Pero me encantaría verlo. No, realmente no es nada importante. Son solo garabatos sin sentido. Un mapa. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Aquí? Es el esfínter de Texas. La ciudad más cercana está a 60 o 80 kilómetros. No, pero mira, hay una carretera al sureste de aquí. Y está solo a 30 o 32 kilómetros de distancia, así que... ¿Quieres que alguien corra 30 kilómetros a campo abierto por una línea de un mapa de caricatura? Esa carretera no ha de tener tráfico más de una vez al mes. ¿Y quién hará esa carretera? Yo la haré. Yo corro. Correr entre partidos y juntas escolares no cuenta, señora. Corro maratones de caridad por cáncer de mama y leucemia. Puedo correr. En la calle, durante el día, con gente dándote agua. Hablamos de terreno inapropiado para faldas cortas y tacos altos. ¿Cree que soy idiota, señor Jaburu? ¿Cree que no sé eso? Creo que podemos aguantar aquí. No aguantaremos. No podemos solo sentarnos. Alguien debe salir de aquí y buscar ayuda y yo lo haré. Te digo que... ¡Hey! ¡Suéltame! ¿Esas clases de manejo de ira no le funcionan, entrenador? Podemos aguantar aquí. No podremos. ¿Cómo pasaría a todos esos idiotas allá afuera? No. No, Sam, es una muy mala idea. No puedo dispararle una flecha a una persona. Soy vegana, eso... ¿Un arco y una flecha, Sam? Le funcionó a Robin Hood. Robin Hood no tenía encima una manada de psicópatas disparándole. ¿Realmente crees que Annabelle puede hacerlo? Vale la pena intentarlo. ¿Esa chica sigue ahí afuera? No, ya se fue. No hay puntos por limpieza, Sam. Mueve el trasero. Sam, vamos. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Sam. Oh, chingada madre. Inteligentes. ¿Crees que me vieron? A ti sí te vieron. Acaban de mostrarle a estos bastardos cómo entrar. Pusiste en peligro nuestra seguridad. ¿Para qué? ¿Para esto? Son walkie-talkies. Pensé que podrían ser útiles, imbécil. Oigan, deténganse. ¿Qué hizo que decidieras rescatar mi ropa sucia? No lo sé. Pensé que podrías tener algo útil. Solo un poco de ropa de gimnasia y ropa interior sucia. Toma. Para cuando salgas. Gracias. ¡Ay, ay! ¡Eso, eso! ¡La cámara! ¡La necesito! ¡Por favor, dámela! ¡Sí! Con esto puedo acabar el cañón. Analfabeto, ilegal y pinche lunático. ¡Señor! Saben que no puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo matar a nadie. Claro que puedes, cariño. No eres tan especial. Bebé. te quedaron? Sí. Perfectos, gracias. ¿Qué demonios hacías en un autobús en medio de la nada en Nochebuena? Fui al funeral de mi hermana. Soy madre soltera, ¿sabes? Así que no quería que mis hijas viajaran, ¿sabes? Tan cerca de Navidad y todo eso. Menos mal que no estaban en ese autobús. ¿Tu hermana tenía cáncer? Sí, mi hermana, mi mamá, yo. Cáncer de mama. Estas son mis hijas. Son Gracie y Emma. Son hermosas. Sí. Así que correré. Soy lo que tienen. Ten. Por si acaso. ¿Sabes? Sí. Entiendo. Oye, pase lo que pase, no te detengas. Es algo que aprendí de los conductores de convoys en Irak. ¿De acuerdo? Lamento lo que sea que te haya pasado ahí. Oye, traje una linterna. Oh, gracias. Voy a necesitarla. Sí, y también traje esto. ¿Por si me topo con algún chico malo de goma? No, tiene una brújula en la empuñadura. Oh. ¿Sabes cómo leer una brújula, Maddie? Soy líder de chicas exploradoras. Au. Esto es para ti, de tu amiga. Arriba los Stallions, ¿verdad? ¿Le gusta rezar, señor Jaburu? Solo los viernes en la noche. Al inicio y medio tiempo. Es viernes por la noche. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Esa cometa ahí afuera? Regresó a ese pequeño tractor. ¿Hay posibilidad de que pueda pasar luz agachada? Sí, pero si te atrapan, te van a... ya sabes. Se lo dije a Sam, se lo dije a todos. No puedo hacer esto. No voy a hacer esto, Mauri. No puedo hacer esto. No puedo dispararle a alguien. Mira, esto no es justo. Esto no es correcto. Pero, Annabelle, soy madre. Tengo hijas. No puedo morir. No me dejes morir. Dispara. No puedo. Dale. ¿Qué está pasando? Tu princesa acaba de dejar morir a tu amiga. Dile que dispare. Dile que tiene que disparar. Sam, dos de ellos se están acercando a los autos. Maldita sea, entrarán. Maddie lo va a lograr. Vete, nena, vete. Gracias. Oye, está bien. No te preocupes, hiciste lo que tenías que hacer. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ella mató a dos, confirmado. No sé sobre aquel al que le di. Ah, eso deja 4. Tal vez 5. Sí. Ese motociclista en la carretera fue el primero que... Se vuelve más fácil, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Están buscando algo. Buscan algo. Van tras Maddie. ¿Y qué deberíamos hacer? Nada. Ella va corriendo. O la atrapan o no. No mames. Eso sonó cruel. ¡Desiree! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, bebé! Lo siento, lo siento. Pongámoslo dentro de la casa rodante. Dijo que la hacía reír. Recuerdo cuando lo intentaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 3 días. De alguna forma, eso parece peor que si solo hubiéramos sido extraños, supongo. Íbamos camino a Las Vegas y ella iba a trabajar en casinos y yo iba a... Quería trabajar cantando en una de esas capillas nupciales. Supongo que de algún modo... Siempre supe que iba a arruinarlo de alguna manera. ¡Amigos, vengan! ¡Vengan! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Miren! ¡Ay! Lo siento mucho. Gracias. ¡Mira! Ya acabé el cañón. Con esto nos podemos defender. Mira, aquí está la cámara. ¿Sigues con eso? ¡Nos podemos defender! Sí, pero... ¡Hijo de la chingada! ¿Qué? ¿Puedes entenderle? Para defendernos, sí. Sí, digo... No... Creo que sí. Es un cañón de papas, ¿verdad? Cañón de pap... ¿Alguien sabe cómo se dice...? ¡Patata, patata! ¡Papa! Es una... Aquí... ¿Qué es un cañón de papas? Recuerda, un niño de mi cuadra solía hacerlos. Básicamente solo tomas un trozo de papa, lo metes en el tubo y pones cualquier cosa inflamable al final. ¿Patata, boom? Sí, sí, pum, pum, pum. O sea, ¿inflamable como gasolina? No, usamos... sí, sí, aquí. Fijador de pelo, usamos fijador de pelo. Sí, sí. Primero flechas, ahora cañones de papas. ¿Qué sigue, pistola de triquis? No, no, no. Esta cosa dispara lo que le pongas. Pones clavos ahí, piedras, lo que sea. Sí, pero ¿de dónde sacamos fijador de pelo? A la chingada el fijador. Tenemos éter, líquido de arranque. Sí, sí, sí. Aquí. Y luego... ¡Pum! Estuvo muy abajo y a la derecha. Deben elevar el cañón si quieren darle a esas motos. Ve tras ella. Quédate. Sé dónde va ese hijo de la chingada. ¡No dispares! Cole, estamos bien. Los mandamos de regreso. Aguantamos, soldado. Aguantamos. Vaya, vaya. Vaya. Necesito este auto. Las llaves están ahí. ¿Cuántos más lograron bajar del autobús? 7. Cuando me fui, 7. ¿Meredith Cole? Está herida, pero aguanta. ¿La conoce? He estado intentando alcanzarla. Al final de esta carretera, gira al sur. Hay un pequeño pueblo a 16 kilómetros. Podremos reportarlo. Morirán antes de que consigamos ayuda. Ya está amaneciendo. Sí, señora. Posiblemente, señora. Vamos. Tenemos mucho terreno que cubrir. ¿Cuántos hay? 6, 8, no sé, quizá más. Cole, ¿qué opinas? Correr. Estás destrozada, soldado. No llegarás ni a los 3 metros. Yo no, me refería a ustedes. Solo déjenme el arma y un par de bombas. No, no vamos. Váyanse. ¿Por qué? ¿Para que puedan cazarnos y matarnos uno por uno? Entrenador, podemos aguantar. Duke. Señor. Annabelle. Estoy bien para 2 o 3, pero después ustedes tendrán que cargar con el resto. Hagámoslo. Preparémonos. Bueno, alhamdulillah. ¿Qué significa eso? Algo que los iraquíes solían decir al conducir por un tramo peligroso. Alabado sea Alá por traerme de regreso a salvo. Te estaré viendo, Sam. ¿Tienes un nombre? Ya sabes el nombre. Ah, sí. Ramón Amatio Eladio Vargas. Se los quité a los pinches muertos. ¡Señorita! ¡Señorita, ven! ¿Hiciste flechas? ¡Flechas! Espero que te hayan quedado algunas municiones. No más carreras, entrenador. Demasiado tarde. Llegué demasiado tarde. Oye, Sam, ¿estás bien? La bala rozó mi cabeza. El señor Vargas está en cirugía. Son optimistas, así que... Vargas. Vargas es un buen nombre. Sí. Lo siento. El sargento no me dijo que te estaba casando. Está bien. Tengo entendido que tenías un gran cuchillo en ese momento. Sí. Estos hospitales me dan escalofríos, así que... Ella está justo aquí. Tendrán que esperar aquí. Tus hijas están aquí. No te contengas. Nunca te detengas. Tú tampoco. Gracias. Hola. Lamento todo esto. Vamos, salgamos de aquí. Deme un par de minutos, sargento. El rompope es una mamada. Hablé con los doctores. Quieren retenerte. Pero yo creo que eres lo suficientemente fuerte como para viajar. Gracias, sargento. Sabes cómo odio la comida de hospital. Serás esposada y llevada a Fort Bliss, donde serás acusada formalmente por deserción. La cabo, la mujer de la que hablan estos civiles, no es la que yo conozco. Así que tenías que hablarles de ella. ¿Por qué huiste? No es mi problema. Personalmente, creo que el capitán lo merecía. Pero yo no tomo esas decisiones. Viste de cabo. Tienes unos 20 minutos antes de que el auto de Bliss llegue aquí. Archie. Feliz Navidad, solcito. ¿Carretera? Abróchense el cinturón. Órdenes de Mauri. No te detengas. Alhamdulillah.